Buenas noches, mi gente de Venezuela, de Barlovento, parroquia Tacarigua de la Laguna. Le habla Yuleisy Liendo, con la intención de hacerle la aclaratoria en cuanto a la harina que subí el día de ayer, que aún tengo, todavía en mi poder la tengo, la harina. Bueno, quiero aclararle primero que nada a todas aquellas personas que hoy me están maldiciendo por yo hoy tener convicción propia, por yo hoy saberme defender, que primero que nada soy una servidora de Cristo y Cristo murió por ser justo, por impartir justicia. Yo a ustedes no los odio, no los maldigo, simplemente les doy la bendición desde acá, desde mi casa. Como pueden ver, estoy en mi casa. Yo no tengo ningún sitio donde pueden financiar, donde pudieran estarme financiando como están diciendo. A mí, el único financiamiento que yo tengo aquí es tener criterio propio, convicción propia, amor a mi prójimo. Ese es el pago que yo tengo y por eso hice esa denuncia, porque eso es de muy mal gusto. Ya basta de tanta maldad con el pueblo venezolano. Y para aquellos chavistas que dicen de decir o que dicen conocerme, porque sí, yo fui militante del PSU, yo salí del PSU y salí hace 2 años y medio cuando vi que mi hijo convulsionó por hambre, mi tercer hijo convulsionó por hambre y desde allí me fui decepcionando que todos los ideales, todas las ideas, todas las ideologías o la visión que tenía Chávez era algo que no se está cumpliendo, no se está cumpliendo ni se cumplió. Deben entender que todo es una mentira. Y sí, nombró al gobernador, porque señor ciudadano gobernador, cuando usted estuvo en la concha que le vino a levantar la mano al ciudadano alcalde, yo fui una de las que estaba allí y gritó que no lo queríamos. Y usted dijo que usted lo iba a hacer muy bien junto con él, porque usted tenía un socialismo, un proyecto social, un proyecto revolucionario de puro amor. Es amor que uno vaya a defender su derecho y lo tilden de loco, de malo, hasta lo amenacen. Eso es amor, eso no puede ser amor. Primero que nada le voy a decir, o más allá de todo lo que le estoy diciendo, es que yo no odio. Yo amo y por amor a mis hijos, primero que nada, que yo necesito tener profesionales, porque Dios a mí me dijo que yo iba a tener profesionales de calidad, no niños ni jóvenes enfermos por tanta desidia. Por tanta desidia, porque sí la tenemos, no es mentira. El bloqueo que hay, ¿sabe cuál es el bloqueo que hay aquí en Venezuela? El conformismo. Ese es el bloqueo que hay aquí en Venezuela. Lo que tienen es un conformismo. Mucha madre llena de miedo, de temor. ¿Hasta cuándo tanta amenaza? ¿Hasta cuándo tanta opresión? Y me predican una revolución. Y no les tengo miedo. ¿Sabe por qué yo no les tengo miedo? A la verdad. Como dicen muchos por allí, que es valiente mentir. Si fuera mentira, no estuviera nuevamente parada delante de esta cámara. No estuviera nuevamente parada delante de esta cámara. Hijo, por favor, tráeme la harina. Tráiganme la harina para que el pueblo de Venezuela vuelva a ver que no hay ningún montaje. Y sí fui y hablé con la jefa de comunidad. La jefa de calle. Yo fui y hablé, no es montaje, a mí nadie me está financiando. El financiamiento que tengo es la rabia, la desesperación, la tristeza de tantos venezolanos que se han ido. ¿Hasta cuándo? Lo que siento es rabia. Dios lo bendiga a todos los que me maldicen. Dios me lo bendiga, a mi Señor Jesucristo, que me lo bendiga y le guarde. De igual forma como va a guardar y va a proteger a mis hijos, porque la sangre de Cristo tiene poder.